Estamos aquí solo en el refugio Rondo 3 para ayudar a la gente. Hoy tenemos a alguien que queremos hablar con él. Mira, ¿cómo te sientes aquí? No soy periodista. Yo me siento muy bien. Gracias a Dios. Yo le digo, ¿cómo te sientes en el refugio Rondo 3? ¿Me dicen bien? ¿Y no dan comida y todo? En Venezuela está pasando hambre y eso. No hay ni luz, ni comida, ni agua, ni nada. Toda cosa está apagada y hay gente que te está muriendo. Entonces, si queremos tener la vida feliz, ayuden a los niños y ayuden a los amigos, porque los amigos son muy importantes como la familia.